Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión en vivo para el canal de Sonda MCO, en donde estaremos conversando con distintos profesionales del área que nos van a estar contando su experiencia con las herramientas y plataformas de Autodesk. El día de hoy nos acompañan dos grandes invitados. En primer lugar, estaremos junto a don Cristian Barría, quien es ingeniero regional de aplicaciones de Autodesk en Sonda, y también nos acompañará Ivana Kermen, quien es Technical Sales Specialist de Autodesk. Ellos van a estar conversando sobre distintos temas el día de hoy, como sustentabilidad, nuevas tecnologías, cuál es el enfoque de Autodesk y cuáles también los servicios asociados al entorno de Sonda. Así que ya los tenemos con nosotros, don Cristian, Ivana, ya los tenemos en pantalla, así que si quieren pueden encender sus micrófonos para que den la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas Juan, muchísimas espacio, la verdad que un placer estar con Cristian, por supuesto, compartiendo estos momentos de charla y de compartir un poco la tecnología que tanto nos ha unido tantos años en este tiempo. Así que incluso en época de pandemia, sin la tecnología no nos hubiéramos comunicado por mucho tiempo. Así que nada. Exacto. Bueno, bienvenido Cristian también. Hola, hola a todos. Gracias, Juan, por invitarme. Hola, Ivana. Nuevamente estar junto a Ivana. Creo que hemos tenido, no sé si serán miles, no, pero serán cientos de presentaciones, así que nos conocemos bastante. Y hace tiempo que no estábamos juntos en una presentación. Personalmente, hace rato que no estoy presentando. Así que siempre es grato volver a estar de cara con todas las personas que están detrás de la pantalla. Excelente. Bueno, bienvenido entonces, Cristian y Ivana. Vamos a estar conversando sobre esos temas, como comentaba recién, cómo es la sustentabilidad, cómo es las nuevas tecnologías. Así que vamos a comenzar nuestra conversación sobre un tema bien relevante en este rubro de la arquitectura y de la construcción, en donde actualmente existe una necesidad de llevar a cabo proyectos de manera sustentable. Entonces, poniendo este tema sobre la mesa, me gustaría preguntar a Ivana si Autodesk es una empresa que deja o busca dejar una huella positiva. ¿Cómo se manifiesta esto? Sí, por supuesto. La verdad que, bueno, Autodesk desde ya varios años está afrontando, digamos, estos desafíos con respecto a todo lo que es el tema de pensar un poco en qué hacemos con nuestro software, cómo tenemos nuestra visión, nuestra misión. Incluso, bueno, si ves en cuanto a lo que es el objetivo claro de Autodesk, no solo de dejar una huella, sino también de pensar en su visión y su misión, que aquí le estamos compartiendo en la pantalla, es pensar un poco en cómo nosotros estamos aportando a este mundo. Si bien la sustentabilidad se ha puesto como de moda o se ha puesto como de decir, bueno, hay que hablar, es porque no es una moda justamente. Es pensar en decir, bueno, tenemos que hacer algo por el cambio climático, tenemos que hacer algo para que nuestros proyectos no tengan tan relevante impacto como lo ha tenido por muchos años. Entonces, ahí la visión y la misión de Autodesk están súper alineados a este tema. Nosotros realmente cuando hablamos de nuestra visión decimos que ayudamos a las personas a imaginar, a diseñar, a hacer como esto de un mundo mejor. Pero ¿cómo lo hacemos? A través de la tecnología justamente. Entonces, ahí nosotros con nuestras tecnologías tratamos de automatizar procesos, de decir, bueno, si yo puedo hacer más eficiente un edificio con mi diseño, yo ya estoy aportando un grano de arena a esto de tener en cuenta la sustentabilidad en mi diseño. Y ahí es donde también hay un concepto muy claro de Autodesk que habla de future of making o el futuro de hacer las cosas, ¿no? El futuro de hacerlo, que es hoy, cómo lo hacemos, que básicamente hoy la computadora, el aporte que nos hace los software como tal, hacen de que cada vez seamos más eficientes. Entonces, en esa eficiencia ya estamos ahorrando tiempo, ya estamos ahorrando presupuestos, costos, bueno, ni hablar de todo lo que vamos seguramente a desarrollar en los temas de aplicados ya de por sí a los proyectos como tal y su eficiencia, como es BIM, como es, no sé, diseño generativo, bueno, varios temas que traemos a la mesa hoy para compartir. Pero, sin más, también el hecho de Autodesk como tal, de decir, bueno, a ver, ¿cuál es mi estrategia como impacto, no? Nosotros, como Autodesk, sabemos que tenemos áreas de oportunidades para impactar
duro y parejo, si se quiere, a lo que es esa estrategia de sustentabilidad. Nosotros como tal tenemos tres pilares, esos tres pilares que está basada nuestra visión allí, es pensar en la energía y materiales, es pensar en el trabajo y la prosperidad, y es pensar en la salud y la resiliencia, porque justamente este último año, bueno, fue uno de los más duros con respecto a ese tema. Pero Exacto. más allá de esa estrategia basada en estos tres pilares, es pensar un poquito más allá de decir, bueno, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Qué es lo que nosotros proponemos como Autodesk? Y ahí es donde creemos que la tecnología y la automatización y lo que permite esa automatización frente a la tecnología es hoy contar con información. Esa información tan valiosa en las tres pilares, ¿no? En saber cómo tengo que elegir un material de un desarrollo, de un, por ejemplo, si ponemos el ejemplo de la industria de la arquitectura, es cómo estoy eligiendo ese material. Lo estoy eligiendo porque es lindo, lo estoy eligiendo porque me ahorra un impacto a la hora de estar pensando en emprender o no un aire acondicionado. O sea, es ahí es donde nosotros realmente estamos apuntando como punto clave de dónde está aportando nuestra tecnología. Trabajo y prosperidad, la verdad que nosotros desde Autodesk sabemos que yendo por ese lado es enseñarle o darle las herramientas claves a toda la sociedad para que se actualice a la hora de pensar en qué herramientas puede contar hoy para ser mejor y más eficientes sus proyectos, hablando de lo que es arquitectura, por ejemplo. Pensar en lo que es salud, por supuesto, y resiliencia, es que nosotros tenemos la capacidad de, gracias a la tecnología, de poder analizar, por ejemplo, un espacio, cuán limpio está el aire, cuánta renovación del aire está sacando el aire acondicionado, por ejemplo, de una habitación, o pensar en cuán eficiente es ese aire acondicionado el día de mañana cuando tenga que prenderlo porque hace calor. O sea, o elegí mal el material o necesito o estoy en una zona totalmente deficiente. Pero pensar en eso, pensar en que ahí es donde tenemos que apuntar con esto de Autodesk. Y como tal, Autodesk, la pregunta venía a dejar una huella, a entender cómo podemos nosotros ser parte de eso. Claramente se puso, digamos, directamente los zapatos Autodesk y dijo, si yo lo hago, quiero que mis clientes lo hagan. Son un aliado sus clientes. Nuestros usuarios, la verdad, gracias a ellos tenemos muchísimas esperanzas, digamos, de que esto va a pasar y que va a aportar cada diseño que se haga a través de nuestras herramientas, va a aportar en que ese diseño genere energía más de la que usa. O sea, ese son uno de los propósitos que nosotros tenemos también. Pero estamos alineados, por ejemplo, con los objetivos de diseño sostenible. Estamos categorizados dentro de las 100 compañías más sustentables. Estamos en la posición número 4. Somos parte líder de lo que fue el Acuerdo de París. Entonces, la verdad que no es un tema que está fuera de la estrategia de Autodesk, porque si bien vendemos software y apoyamos el desarrollo tecnológico, la verdad que esto es un tema que realmente tiene un impacto sumamente importante internamente dentro de Autodesk. Y bueno, y por supuesto, y acá déjame compartir un link para los que más estén interesados, es básicamente, lo voy a dejar en comentarios, si creo, bueno, o lo dejo en chat privado y después luego lo puedes compartir vos. Pero Perfecto. Ahí está, es un ejemplo. Es una página de nuestro reporte de impacto de este año, en donde básicamente hicimos como un resalte de los números tan importantes que nosotros creemos bajo lo que es la estrategia de sustentabilidad que tiene Autodesk. Por supuesto, vamos al carbón o a las emisiones de carbón cero. Eso es algo que se firmó, somos parte de eso y creemos que se puede lograr. Pero hablar de la diversidad dentro de la compañía, hablar de la cantidad de millones en dólares, si se quiere, de software donados para lo que son las fundaciones, por ejemplo, en cuanto me ha tocado, por supuesto, participar en algunos, pero en uno que recuerdo en este momento es uno de una si se quiere, una sudestada, pero fue un poco más complicado en Colombia, en donde se reutilizó, se escaneó, por ejemplo, todo lo que fue el desastre natural que logró en San Andrés, si no me equivoco, fue el peor foco donde estuvo. Bueno, y tuvimos que, gracias a la tecnología, donamos un montón de tecnología, pero justamente para eso, para poder lograr cuál es el impacto que pasó frente a este suceso natural, bueno, y cómo nosotros podíamos aportar. Y desde ese punto, nosotros decimos, bueno, es una tecnología, pero ayuda muchísimo. Entonces, allí también están esos valores que creemos que, bueno, el reporte lo aclara mucho y hay muchísimas instituciones
como aliadas, si se quiere, que en el uso de la tecnología pueden hacer un montón de cosas. Y ese es el caso de por qué nosotros estamos donando muchas licencias para el uso de estas buenas prácticas, si se quiere, frente Ahora, no solo a acoso. Sí, te Ivana, dejo. y así también integramos a Cristiana a la conversación. Dale. ¿Cómo se hace efectiva la sustentabilidad a través de las herramientas de AutoDesk? Ya llegando como más que nada a las herramientas que a lo mejor nuestro público puede conocer o puede conocer muy poco. ¿Cómo se hace efectiva mediante la herramienta? Bien, sí, acá podemos hablar de distintas industrias, ¿no? Eso quizás después, al correr de las conversaciones, las podemos aclarar. Pero en principio pensar en lo que corresponde a mi rol, yo soy arquitecta de profesión y hablar de la industria de la arquitectura y la construcción, bueno, dentro de lo que es Autodesk, básicamente estamos pensando en eso, en el diseño, en la construcción y en la ejecución de estos proyectos que sabemos que tienen un gran impacto en lo que es digamos, la campaña, si se quiere, de sustentabilidad que podemos lograr. Y acá es donde también podemos pensar en que nuestra tecnología va a apuntar y apunta, y gracias, por supuesto, a ser compañeros o partners o somos quienes le damos esa mano tecnológica a nuestros clientes, en todos estos objetivos de desarrollo, a dónde estamos apuntando. Pero, por supuesto, hablar de smart cities o ciudades inteligentes, hablar de cómo hoy, por ejemplo, en este caso, sí, hablando de tecnología, cómo hoy puedo yo decir, bueno, estoy apuntando a algo meramente tecnológico que me ayude a que el tráfico, por ejemplo, sea medible. Si yo puedo decir que un trayecto que hago todos los días de 20 minutos lo puedo acortar a 15, frente a un análisis que lo hace la tecnología nuestra, que en este caso es InfraWorld, ya sabemos que aportamos que un auto diariamente gaste 5 minutos menos y que genere Claro. 5 minutos menos ese gran impacto que hace de dióxido de carbono al ambiente. Entonces, ahí es donde creemos que traje algunos ejemplos muy, muy, muy puntuales, pero pensar en eso o pensar en el momento de que, acá voy a dejar correr el otro video, de seleccionar un material, como decía al principio, esos de los tres pilares. Si yo tengo la posibilidad de seleccionar un material aquí donde estamos viendo una calculadora de carbono, en donde yo digo, bueno, si yo elijo este material, ¿cuánto impacta desde no solo el carbono, de cómo lo estoy poniendo, o sea, una vez generado, una vez puesto el material en ese edificio, sino desde cómo se procesó, o sea, todo el carbono Ah, claro. impedido que se le dice? Entonces, ahí Perfecto. es donde creemos que estas tecnologías, desde Autodesk, sabemos que es sumamente importante apoyarse en la tecnología, porque si no, es prueba y error, o es a gusto, o es Claro. que no tengo tiempo para pensar en eso. Entonces, ahí es donde creemos que justamente nuestra tecnología aporta y bastante. Y por último, si ya me meto un poquito más al detalle de lo que es un edificio propiamente dicho, cuando ya lo tengo que instalar, bueno, la tecnología de Autodesk, en este caso voy a mostrar un poquito de Insight, lo que me permite es hacer ese análisis, es hacer un análisis propio de cómo ese edificio se está. Cómo se instaló, cómo se plasmó en ese terreno, con ese norte, con ese sur, con esos vientos, con ese material, con ese frente vidriado que queda hermoso, pero si yo después le tengo que poner 2 millones de dólares al uso del aire acondicionado porque justo me dio en el oeste, bueno, creo que fue una mala decisión. Entonces, ahí es Exacto. donde aporta la tecnología y más aún la de Autodesk, en la que me permite conocer cómo va a actuar el día de mañana ese diseño, ¿no? Y no una vez que lo construí, tengo que volver atrás. Entonces, creo que por ese lado va y dónde apunta, y cada vez estamos siendo más fuertes en este tema, porque bueno, lo amerita los tiempos que estamos corriendo y lo amerita, por supuesto, el compromiso que tenemos con nuestro mundo, si se quiere. Exacto. Bueno, hemos visto una completa revisión con Ivana de los temas de sustentabilidad y cómo es que Autodesk está abordando este tema. Así que le invito a revisar, a pasar a nuestro segundo tema de conversación en esta tarde, que tendría que ver con la construcción manufacturada. Así que ahora abriendo la pregunta también a Cristian, si nos puede comentar, ¿qué es para Autodesk la construcción manufacturada? Mira, antes de entrar a explicar qué es la construcción manufacturada, quiero explicar por qué hemos llegado a la construcción manufacturada. No sé si puedes compartir la presentación y me dices. Ahí está. Ahí lo estamos viendo. Perfecto, dame un segundo.
Ok, esto es bien interesante lo que está ocurriendo. Hoy día somos alrededor de 7,5 billones de habitantes en el planeta, pero lo interesante es que el 2050 se piensa o se estima, o la curva de crecimiento de los habitantes, vamos a hablar de 10 billones de habitantes, ¿ya? Por lo tanto, nosotros necesitamos construir más edificios de lo que estamos construyendo hoy en día. Se habla alrededor de 13.000 edificios que hay que construir por día de aquí hasta el año 2050. Si hablamos de carretera o de autopista, tenemos que dar 30 veces la vuelta a la Tierra por año para ir cubriendo estas necesidades que necesita el planeta y esta gran masa de gente que tenemos que cubrir en este planeta. El riesgo que tenemos, por ejemplo, en desastres, se habla de 4 trillones de dólares en riesgo. En la parte de la, bueno, lo estamos viendo acá en Chile, la sequedad que hay está ocasionando estrago y, bueno, se habla de 5 billones de pérdida en esa área. Y fíjate que el 90% de las ciudades están en zona costera que pueden estar afectadas a inundaciones y cosas de este estilo. Por lo tanto, Exacto. y aquí son dos conceptos bien interesantes. Este que el más es inevitable es que necesitamos construir más rápido, necesitamos más y más y más, pero tenemos una realidad que cada vez tenemos menos tiempo, tenemos menos recursos naturales, tenemos que dejar menos huellas de carbono, tenemos que construir de manera más inteligente y eficiente, ¿ok? Y ahí es donde voy a saltar estos dos slides donde habla que también la fuerza laboral se está retirando, donde, por ejemplo, nosotros consumimos el 25% del agua, el 30% de los desperdicios lo hace la industria de la construcción y el 40% del consumo eléctrico del planeta lo tiene en nuestro edificio. Entonces, somos un ente o estamos dentro de un mercado muy importante para todo lo que está ocurriendo hoy día en el planeta, y es por eso que hoy día aparecen nuevas formas de construir. Y ahora sí contesto tu pregunta, Juan. La construcción manufacturada viene a esto, a decir, bueno, ¿qué hacemos con esta realidad? ¿Ya? Y nos dábamos cuenta que si construimos como hemos construido durante los últimos años, no vamos a poder cumplir estos números, no vamos a poder llegar a esa cantidad de edificios. Entonces ahí es donde empieza a colocarse creativo el mundo de la construcción y empieza a mirar hacia el lado. Y cuando miramos hacia el lado empezamos a ver industrias que son muy productivas. Y ahí es donde Claro. nos enfocamos en la industria manufacturera, especialmente en la industria, por ejemplo, de los autos. Cómo en estas líneas de producción ellos pueden sacar una cantidad de autos en muy poco tiempo y de gran calidad y bueno, de hoy día con gran tecnología. Entonces, en este video te quiero explicar más o menos hacia dónde apunta la construcción manufacturada. Este es un edificio que especialmente es un hospital, está en Europa, y donde hay diferentes tipos de habitaciones, box, mini clínica, no sé cómo se puedan llamar, pero son habitaciones. Claro. Entonces, lo que viene a hacer la construcción manufacturada es decir, señores, ¿por qué nosotros no estandarizamos o tenemos una cierta cantidad de estándares de dimensiones de habitaciones? Si teníamos 40 o 50 tipos de dimensiones, ¿por qué no tratamos de llevar esto y llevar a 5 tipos de dimensiones? Entonces, ya empezamos a hablar de que podemos masificar las cosas, ¿ok? En este caso, lo que se hizo fue lo siguiente: de estos 30 y tantos, no sé cuántos tipos de habitaciones, ellos dijeron, bueno, llevemos a 6 o 7 tipos de modelos, los cuales podían ser, como tú estás viendo, pueden ser ensamblados. Entonces yo ya sabía que tenía un espacio delimitado en mi fábrica y yo podría hacer, no sé, 30 box para urgencia porque necesito colocarlos en tal y tal lugar. Entonces es así donde empezó a nacer el concepto de la construcción manufacturada, a traer el conocimiento que tenemos de la industria de la manufactura a nosotros. Y eso no queda ahí, o sea, después ya nosotros podríamos empezar a decir, bueno, una vez que ya tengo el diseño y sé cuáles son las piezas o los espacios que voy a trabajar, ¿cuáles son los componentes de este espacio específico? Esto va a ser una sala de operación. Perfecto, veamos al detalle qué necesito. ¿Qué necesito llevar a mi fábrica para después ensamblar esto como verdaderos Lego y poder tener lo que tú estás observando en este video de en poco tiempo llegar a construir un hospital que obviamente es de utilidad para todos? Vimos algunos, ¿cómo se llama este tiempo de pandemia? Vimos algo de un hospital chino que se construyó en muy poco tiempo. Bueno. Todo eso Claro. se puede hacer realidad si es que nosotros vamos a la construcción manufacturada y que es lo que te quería comentar hoy día. Perfecto. Mira, y entrando en ese tema, ¿cuáles crees que son las tendencias en esta área?
Mira, hay varias tendencias. En el área de la manufactura y de la construcción manufacturada, estamos tomando, como yo te decía, todo el know-how que hay del área de manufactura. Dentro de las tendencias que hay en el área de manufactura, hay unas bien interesantes. Por ejemplo, es la impresión 3D, ¿ya? Lo que hoy día se habla de la impresión aditiva, ¿ok? Creo que después de esto tenía un slide, dame un segundo. Bueno, ahí si lo puedes compartir, no sé, no estoy viendo la pantalla, Ahora sí, Juan. ahora ¿Se sí. está compartiendo? Perfecto. Bueno, ahí ustedes pues, lo voy a volver para que, porque no lo alcancé a ver yo si lo estaban compartiendo. Aquí ustedes están viendo una máquina, obviamente industrial, que está haciendo una impresión, ¿ah? Como nosotros vemos estas impresoras 3D, tamaño oficina, bueno, esta es una máquina industrial, y que hizo esa pieza hoy día con precisión, con cero desperdicio de materialidad. No sé si se recuerdan de que les contaba que nosotros aportamos casi el 30% de la basura al planeta, Claro. lo aporta la industria de la construcción. Bueno, acá hay cero desperdicio, con un diseño preciso, conciso, y que hoy día lo toman y nuevamente el concepto de manufacturación. Se hace en la fábrica y se lleva al lugar. Ya no tenemos que construir esto y hacer todo eso durante el proceso o en la zona de construcción. Okay. Otras cosas interesantes, también ahí Ivana nos habló de varios conceptos del tema del tráfico, pero algo interesante que me gustó bastante es que en los laboratorios de investigación de Autodesk en San Francisco, hoy día ya están trabajando con robots, y este era un experimento de dejar en la noche a un robot en una rutina y que él empiece a aprender a hacer este machine learning y ver cómo era la manera de tomar diferentes piezas de Lego durante una noche. El robot generó cientos o miles de cientos de operaciones. Pero al día siguiente, el robot ya estaba en condiciones de poder construir. Ya tenía la inteligencia de saber cómo tomar la pieza para que no se cayera, de cómo colocar la pieza para que quedara con una presión adecuada y como corresponde. Y yo Claro. solamente le daba la instrucción al robot de decir, oye, construye. Esto se puede ver medio futurista, pero no es tan lejano. En algunas empresas hoy día ya estamos viendo, esta es una empresa, creo que se llama Fast Robotic. Donde ellos ya están construyendo con ladrillos reales, ¿ok? Claro, o Entonces, sea, no es tan lejano. si Disculpa, Juan, tomamos el no te escuché. concepto. No, no, te decía que si tomamos el concepto de la pieza de Lego, podemos pasar directamente a una construcción a gran escala, pero al final la idea, el concepto es el mismo. Exactamente, por eso te mostraba el Lego, que esas son las primeras. Cuando tú vas conociendo la tecnología y te sumerge al mundo Autodesk, es tan interesante cómo partieron algunas tecnologías que partieron como esto, como estas piezas de Lego y que después se van puliendo y llegan a una tecnología súper madura hoy día. Entonces, lejos en algún momento este experimento de este robot que aprendía solo va a gatillar en alguna cosa importante. Entonces, estas son algunas de las tecnologías que te podría comentar que hay asociada al área de manufactura y en torno a la construcción manufacturada, Juan. Ahora, Cristian, ¿cómo aporta la tecnología de Autodesk a la manufactura? ¿Qué impacto tiene en esta implementación? Mira, en el tiempo que yo he visto el tema de manufactura, Autodesk está súper alineado con el prototipo digital, ¿da? El digital prototyping, ¿ya? Prototipo digital lo que viene es a reemplazar el prototipo fijo. Entonces ahí ya estamos súper alineados con el tema sustentable. Imagínate la Boeing, que tiene que hacer un avión solamente para meterlo en un túnel de viento para ver cómo se comporta. Material, tiempo y todo eso, si Claro. yo lo puedo hacer hoy día en forma digital. Se habla de reducir casi el 80% de lo que son los prototipos cuando hablamos de digital prototyping. Esas son una de las cosas que nos ayuda a la industria de la manufactura. Ahora, esto de, por ejemplo, la construcción o la impresión 3D. Fíjate que en ese alcantarillado que se hizo ahí, en esa pieza, hubo cero desperdicio, Juan. Y eso es lo interesante, o sea, no se desperdició nada de material, porque todo se ocupó y la máquina cortó en su momento y listo. Claro. Entonces ya no estamos llevando material a la basura y al contrario, estamos optimizando el poco material que tenemos, ¿ya? Y cada vez nos estamos más escasos de material, así que tenemos que ver esas cosas. Claro, Apuntando diría esas dos ahora. cosas, a la parte sustentable y a la parte de hoy día de ser cada vez ocupar de mayor manera la tecnología en los procesos de diseño y de simulación y de análisis. Ahora, Ivana, nosotros tuvimos la experiencia de poder ver en Autodesk University, grande ejemplo de esto. No sé si tiene algo para compartirnos al respecto. Sí, totalmente. Me hizo acordar, Cristian, el hecho de haber dicho que por allá en China había un hospital
hecho de la misma manera que lo mostró, así tipo cubitos y con prefabricados. Bueno, no nos vayamos tan lejos, sino también tenemos un cliente Cemex aquí en México, en Latinoamérica, que también tuvo el mismo desafío. Ellos realmente nunca en su vida habían construido un hospital. Simplemente ellos son, la verdad, constructoras, bueno, tienen proveedores de materiales, etcétera, pero en sí los contaban esta experiencia en un panel muy interesante que los invitaré a visualizar próximamente va a salir en demanda, lo van a poder volver a ver. Pero este panel, la gente de Cemex nos hablaba de que ellos tenían la propuesta y vieron cómo China hizo un hospital en 30 días, en 20 días, y dijeron, bueno, quiero hacer lo mismo acá en México, estamos en medio de la pandemia, la emergencia nos llama y tenemos que hacer algo por nuestro país. Y ahí fue. Y así fue como lo lograron. En principio, cuando hablaban a los proveedores, decían, están locos, esto no se puede, esto la verdad que va a llevar más de imposible hacerlo en un mes. Pero sí, lo lograron, lo hicieron en menos de 30 días y creo que el último que lograron montar, ya con toda la eficiencia que trajo haber tenido experiencias y poder tener esas lecciones aprendidas. En medio de una pandemia, en medio de la Claro. emergencia de necesitarlo, bueno, lograron llevarlo a 11 días. O sea, la verdad que en Latinoamérica también hay hospitales de emergencia realizados bajo lo que es prefabricación y hablamos de esto de la manufactura en la construcción, porque se construyó previamente por capas y por paneles fuera de lo que fue, de lo que era el sector que se iba a construir y después se hacía toda la logística de llevar las piezas, armarlo y ya ponerlo en funcionamiento, porque bueno, lo ameritaba la situación, pero realmente fue un desafío y fue realmente, digamos, conmovedor de que lograron no solo lo que prometieron, sino lo superaron, ¿no? Prometían en menos de 30 días y lo lograron el último o casi los últimos en casi 11 días. Así que sí, ese ejemplo es muy interesante ver y bueno, seguramente después estaremos compartiendo por nuestras redes el contenido ese que es muy, muy recomendable. Sin duda, sin duda. Lo vamos a estar compartiendo entonces para que la gente que nos está viendo pueda revisarlo después. Vamos a seguir hablando ya con este tema de las nuevas tecnologías que han ido apareciendo. Es evidente que con la aparición de estos nuevos procesos, con la aparición de estos nuevos conceptos que hemos visto, también van cambiando y van variando las formas de trabajar y la forma, obviamente, de hacer proyectos. Entonces, ¿cómo han sido estas transformaciones en la manera de diseñar? Bueno, ahí la verdad que el hecho de pensar en que nosotros venimos de la industria del papel, ¿no? O sea, venimos de la era del papel dentro de lo que es nuestra industria, arquitectura, ingeniería y construcción. Me verán joven, pero yo dibujé en papel. No, mentira. Pero insisto de que venimos del plano papel y es tan importante y tan sagrado el plano papel firmado de que fue todo un cambio, ¿no? Y ese cambio está haciendo que esa resistencia al cambio haya sido cada vez menos y que se empiece a permear este uso de la digitalización en nuestra industria. Y hablando puntualmente de nuestra industria, pasar por la era del papel, después ir a la era de la digitalización, en donde hablamos de que el AutoCAD como tal, hace más de 37, 38 años, que creo que ya está por cumplir 40, el AutoCAD, es pensar en que fue una era, fue una etapa bastante Claro. importante el apoyo en la computadora, digamos, el apoyo en poder dibujar ese plano que yo hacía en papel en una computadora, bueno, fue un avance y fue un paso grande. Lo que pasa es que hoy ya ese paso ya es abismal, o sea, ya es un paso que yo estoy sumamente casi fuera de control sobre mí. O sea, las tendencias hoy ya están hablando de que la computadora va a pensar más que yo. Yo le voy a dar los indicativos, yo les voy a dar los parámetros, pero que la computadora se encargue de pensar y que me dé opciones de diseño como hablaba Cristian. Y eso pasa también en esto de la tendencia, ¿no? De decir, bueno, a ver, yo hoy quería compartir solo tres tendencias que ya los voy a compartir, pero pensar en eso, en pensar en que esa tecnología que hoy está al alcance de nuestra mano, bueno, ya deja de ser tendencias. Lo llamamos tendencia, pero creo que está tan al alcance de nuestra mano que ya es algo del día a día y es como tener un smartphone en el pantalón y decir, bueno, a ver, me llamaron de China, me llamaron de acá al lado, pero me puedo comunicar. Bueno, eso es en sí a dónde está aportando y estas tendencias. Y si compartimos un poco lo que quería en base a Autodesk y hablar de cómo está Autodesk frente a estas tendencias, la verdad que no es una tendencia de este año, esto ya viene de varios años y está
en nuestros clientes, en nuestros usuarios, en donde nosotros realmente estamos aportando desde la tecnología. Pero ni hablar lo que nombró y lo que contó Cristian en este caso, de que el machine learning o que la misma computadora, o sea, en este caso el robot, aprendió cómo hacer ese juego de Legos para construir algo al otro día. En este caso también la computadora, y es un simple ejemplo que lo hemos pasado por casi todas nuestras presentaciones, pero creo que es lo más fácil de decir, bueno, este machine learning o esto, ¿qué aprendió? ¿Qué es lo que me está dando? Frente a parámetros, este es un diseño de una oficina en donde tenían los parámetros, era cuánta cantidad de gente, cuántos escritorios tienen que estar, qué es lo que voy a priorizar, si la iluminación solar de las ventanas, si es el acercamiento entre los equipos, si tengo que tener una planta abierta. Entonces, ahí es donde creemos que nosotros, como diseñadores, tenemos la posibilidad de, digamos, de avanzar en nuestros diseños y proponer la mejor solución frente al problema o frente a lo que me están requiriendo. Ahí es donde el arquitecto no es que deja su trabajo en el equipo, sino es que propone ciertas características a las cuales van a valorar, como es la iluminación solar, por ejemplo, bueno, para poner un parámetro, decir, bueno, esto es importante, esto también. Entonces, frente a eso, quiero ver las alternativas que me da el machine learning, quiero ver las alternativas que me da esa computadora. Y ahí es donde yo elijo, por supuesto, de las 100, 200 o de las 5, no importa cuántas encontró, pero yo elijo la mejor alternativa. Entonces, creo que por ese lado va esta tendencia de decir, bueno, a ver, apoyarnos en la computadora, apoyarnos en poder computacional que tienen estos software para que yo pueda, por supuesto, tomar una buena decisión frente al diseño, ¿no? En este caso. Uh-huh. Otro de los temas que también habló Cristian, porque está muy, muy asociado a la manufactura, también es el generative design o el diseño generativo. Hay un montón de casos también en nuestro blog de la TAM de AutoES, pero pensar en este me pareció importante porque justo también Cristian dio el ejemplo del Boeing. Antes hacían directamente el avión para poderlo probar con ese túnel del viento. Acá, hacerlo digital para después construirlo con una máquina, como bien decía Cristian también, de impresión 3D, en este caso fue el diseño generativo quien les permitió reducir el material en un 40%. Ahí es donde realmente es una pieza del avión. Imagínense las cantidades de piezas que puede tener el avión si yo los paso bajo un proceso de diseño generativo para optimizar la cantidad de material que yo voy a utilizar. Bueno, obviamente ese avión va a ser más eficiente a la hora de gastar menos combustible, a la hora de poder construirlo más rápido, a tener la eficiencia de que ese túnel del viento no sea real, no sea en una maqueta uno a uno, sino exacto, que realmente sea un prototype digitalizado, digamos, un prototipo digitalizado. Entonces, creo que también esa tendencia hoy está aplicada no solo a la manufactura, sino también a la construcción. Y el último ejemplo de las tendencias, en este caso, es el Internet de las Cosas, que está como también medio asociado a que una ciudad inteligente, lleno de sensores, es pensar un poquito más en eso, pero es simple. En este caso es, bueno, dejar que todo sea manejado frente a las necesidades de que no es que la sensación de la persona que está sentada ahí dice, ay, tengo calor, no. Si tengo un sensor, tengo una temperatura ideal en el cual, digo yo, tiene que estar este ambiente una temperatura ideal, bueno, si pasa algo con esa temperatura y se mide bajo un sensor, que puede empezar a dispararse alertas. Esas alertas significa o se rompió algo, lo puedo mejorar, puedo tener una acción, previa a que ya se rompió. Entonces, esa acción de decir predictiva, yo puedo decir, bueno, activo un llamado a de que algo está pasando en ese lugar. Entonces, ahí es donde la tecnología como tal está ayudando, si se quiere, a que no tengamos que tirar a la basura. Se puede arreglar, se puede prevenir, se puede empezar a pensar en que un accionar previo a algo que los sensores solos se están dando cuenta, bueno, en este caso el Internet de las Cosas apunta a eso, a que todo sea digitalizado y que esos sensores ayuden a que, no solo acá que es operación y mantenimiento, pero en muchas cosas sea, y muchos aplicativos y muchos ejemplos que podemos compartir, pero en este caso el video hablaba de operación y mantenimiento en esas oficinas, en ese lugar de trabajo, donde ese Internet hace que podamos apoyarnos, por supuesto, en estos sensores para que sea todo mucho más, que sea fluido, digamos, que no sea
que podamos hoy tener en cuenta de que nuestro ambiente en el cual estamos es inteligente y que sabe cómo accionarse frente a un, por ejemplo, desperfecto técnico, un corte de luz o lo que sea. Exacto, exacto. Bueno, ¿y cuáles serían, en tu opinión, los principales beneficios de todos estos cambios que hemos estado hablando? Y bueno, en este caso, desde mi opinión, bueno, lo que es el hecho de que uno tiene que ser, bueno, soy profesional arquitecto, o sea, que es la calidad, es lo que yo busco en la entregable de mi trabajo, ¿no? Si yo estoy del lado de la arquitectura, lo que mejor quiero es entregar calidad a mis clientes, calidad a lo que esa persona el día de mañana tiene que habitar ese lugar, bueno, que sea el mejor lugar con la mejor tecnología y con la mejor solución que le podemos dar, y en ese caso la tecnología ayuda mucho. Hoy, como tendencia, ya no se habla más, por ejemplo, la tendencia del BIM, porque ya no es tendencia, ya está entre nosotros. El BIM como Building Information Modeling en lo que es arquitectura e ingeniería, quizás está un poquito más atrás el tema de lo que es la infraestructura como tal de una ciudad, pero va apuntando para ese lado y sabemos que en cualquier momento también va a ser parte de esto, pero esos beneficios ya es hablar desde el primer tema que tocamos de sustentabilidad, en donde ya si estamos hablando que nos estamos ahorrando eso 30% de la basura global que hablaba Cristian, es de la construcción y proveniente de la construcción, hoy bajarla un 10% ya es muchísimo. Entonces ahí son los beneficios en donde nosotros logramos entender que la tecnología, procesos, metodología, todo está cambiando y apunta a que esto cada vez va a ser más eficiente, más inteligente. Entonces, creo que esos son los beneficios puntuales como tal, digamos. Exacto. Bueno, vamos avanzando ya a nuestro último tema de la tarde. Ya hemos avanzado, ya he recorrido por distintos temas, así que hemos tenido una excelente conversación. Quiero preguntarle a Cristian, para nuestros seguidores que a lo mejor se vienen recién integrando, ¿qué servicio asociado al ecosistema de Autodesk y de Sonda nos puede recomendar esta tarde? No, no te estamos escuchando, Cristian. Es que recién me había desconectado porque me tocaron el timbre. Entonces tuve que abrir que me traían una cosa, ¿eh? Estas cosas que tienen de estar en vivo. Oye, mira, lo que pasa es que pueden haber varios servicios, va a depender de la maduración o va a depender de lo que quiere la empresa, la persona o hacia dónde quiere llegar. Es muy diverso lo que se le puede ofrecer. Me quiero apoyar con, no sé si puedes compartir el slide que viene en la presentación. Lo estamos ¿ya? viendo. Ya, aquí les comento. Esta era una empresa, creo que holandesa, una constructora muy familiar, que hace un par de años atrás, con la crisis que había en Europa, se replantearon la manera de trabajar, ¿ya? Y ellos empezaron a hacer cosas nuevas, y lo primero que fue irse a la metodología BIM, ¿ya? Fue el primer paso, y ¿por qué te comento esta historia, Juan? Porque quizás ese puede ser el primer paso o el primer servicio que puede tener asociado una empresa que quiere hacer esta transformación digital. Cuando trabajábamos con AutoCAD, el AutoCAD se instalaba y se trabajaba. Ya era plug and play. Yo pescaba el CD, yo soy el tiempo del CD, incluso antes de los disquetes. Bueno, se colocaba esto, se instalaba y yo empezaba a trabajar, quizás con un curso muy básico, pero trabajaba. Cuando hablamos de metodología BIM, esto se implementa y ya cambia esto semánticamente. O sea, hay que ver un proceso de cómo queremos trabajar. Van a haber nuevos cambios, van a haber nuevos roles, van a haber nuevos flujos de trabajo. Y lo primero que tenemos que estar dispuesto al cambio. ¿Ok? Entonces, si bien hay muchos servicios, yo creo que uno de los primeros servicios es cómo yo te ayudo a ti, empresa, a que tú puedas ir del diseño asistido por computadora a la metodología BIM, ¿ya? Y esto te puede acompañar nuestros canales, nuestros resellers, nosotros mismos, hay personas profesionales independientes, pero creo que ese es el primer paso. Y ahí se puede dividir en varias cosas dependiendo de tu empresa. Voy a continuar con el slide. El slide después ellos dijeron, mira, ¿sabes qué? Ya nos fuimos a la metodología BIM, ¿cómo nos seguimos optimizando? Dijeron, vámonos a la construcción manufacturada. Perfecto. Entonces, empecemos a ver cuáles son las partes de nuestras construcciones y empecemos a manufacturarla, ¿ok? Y aquí hay otro paso, o sea, si tu compañía hoy día ya está sobre BIM
y quiere dar otro paso, otro camino, otro servicio, otro acompañamiento que te podríamos dar nosotros, es dar este paso. Pasemos desde la construcción tradicional a la construcción manufacturada. Y acá te comento que un pequeño paréntesis, estamos con una iniciativa en la región donde estamos impulsando lo que es las empresas que son de arquitectura, ingeniería y construcción, de ayudarle en algún piloto, en alguna prueba de concepto, a que prueben qué sería de alguna parte hacerla manufacturada con nuestra herramienta del área de manufactura, y hemos tenido muy, muy buen recibimiento de nuestros clientes con estos pilotos que hemos hecho en la región, que te lo comento. Y otro quizás, el otro paso que dieron ellos era, ok, pero ahora, si bien lo íbamos a hacer en construcción manufacturada, ahora montemos nuestra propia fábrica. Y hoy día ellos tienen su propia fábrica y entregan todo, y esta empresa hoy día está a la cabeza de las empresas constructoras. Con esta pequeña historia te quise contar todos los posibles servicios, no sé, acompañamientos, consultorías, llámala como tú quieras, que puede haber en esta transformación, desde el diseño asistido por computadora a llegar a trabajar en manufactura avanzada o en metodología BIM o en digital prototyping o apuntando al objetivo sustentable, siempre va a tener que estar acompañado. ¿Y qué mejor de la gente que trabaja con estos software? ¿Qué mejor de la gente que es de la compañía? ¿Qué mejor del ecosistema que son nuestros partners como nuestros resellers, que por años hemos acompañado a diferentes empresas en esta transformación digital? Y aprovecho de dejar invitado a todos los oyentes a que usen nuestros contactos a través de Juan o en forma directa. Este es nuestro trabajo con Ivana, de mostrar tecnología, de hablar con ustedes, de explicarle cómo se pueden ver beneficiados y obviamente también ayudarlos si es que quieren tener alguna implementación o algún servicio. Excelente. Bueno, de la mano con eso ya para ir terminando, Cristian, ¿cómo tendría que hacer yo como empresa u oficina que estoy interesado en entrar al mundo de autodesk? ¿Cómo doy ese primer paso? Mira, nuestro primer paso, yo te diría contactarte con nuestro canal de distribución. Aquí tú ves a Ivana, que Ivana es de la marca de Autodesk. Yo pertenezco a Sonda, nosotros distribuimos, por lo tanto no llegamos directo al cliente final, pero sí tenemos a nuestros partners, que hay varios en la región, que pueden ser de los diferentes países, y ustedes se contactan con ellos. Ahora, en forma directa, te pueden contactar a nuestros correos. Si quieres, lo dejamos ahí en el link. No sé si hay algún problema, Juan, de dejarlo a través del chat. Oh, Nuestro perfecto. correo, ¿no? Perfecto. Y también, bueno, a través de este canal MCO que lo encabeza el área de marketing de Sonda, a través de Claudia, que aprovecho felicitarla por el trabajo que está haciendo junto contigo, Juan, que nos puedan dejar sus datos y nosotros los contactamos. Es eso. Es solamente que tengan ganas de hacer cosas, que eso es lo que andamos buscando. Clientes que quieran tener esas ganas de dar este paso y poder acompañarlo. Excelente, excelente. Bueno. Vamos ya a ir dando cierre a esta conversación, así que Ivana, no sé si tiene algunas palabras para finalizar, de repente completar la idea de Cristian o agregar algo Sí, más tal cual. adicionalmente. El hecho de lo que decía Cristian, la verdad que nosotros como Autodesk, la verdad que nuestro propósito es que nuestros clientes hagan cada vez mejor sus procesos. O sea, que hagan que sus procesos para realizar un puente, una carretera, un edificio o una pieza mecánica o la industrialización de un hospital, lo que fuese, bueno, más que nosotros somos los más interesados en poder acercarnos a ellos, más que ellos a nosotros, pero creemos que acercándonos a ellos, bueno, vamos a poder lograr nuestro granito de arena y pensar en eso de hacer algo por nuestro mundo. Entonces, quizás eso es simplemente tener las ganas de decir, bueno, lo estoy haciendo de una manera tradicional, pero hay la típica frase, digamos, que si yo quiero cambios, pero si sigo haciendo lo mismo por durante años, no lo voy a lograr. Así que ese cambio estamos abiertos a escucharlos, a ver cómo lo hacen actualmente, para ver cuáles son las mejoras y las propuestas de mejora frente a esos flujos, acompañados de tecnología de vanguardia, que hoy realmente ya hay muchos números para compartir de ahorros, bueno, ni hablar de eficiencia energética, pero de ahorros en la construcción, en los tiempos de proceso, bueno, en todo ello podemos aportar como para que realmente la implementación sea exitosa y que no sea una mera instalación de una tecnología solamente. Así que creo que por ese lado íbamos con el mensaje de poder acercarnos a aquellos que estén interesados a hacer realmente un cambio y que, bueno, que nos aporte a todos. Buenísimo. Bueno, Cristian también, palabras de cierre.
Sí, darte las gracias, Juan, también a Ivana, por esta invitación. Solamente decir a los clientes que se atrevan, que nos contacten. Insisto, no nos molestan para nada. Es súper grato nosotros cuando vemos a estos clientes que tienen ganas de hacer cosas. Así que estamos para ayudarles. Y bueno, si es que hay algunos clientes del área eléctrica, y ahí voy a pasar un aviso, queremos entrar el próximo año o este año bastante fuerte con el diseño en las partes eléctricas. Hemos tenido buenos resultados con algunas eléctricas de la región, bastante bueno, y creo que tenemos casos de éxitos para compartirlo. Así que cualquier persona del área eléctrica que esté escuchando y que esté interesada en lo que hemos comentado, pero específicamente para el área eléctrica, encantado que tenemos una iniciativa bien interesante. Buenísimo, buenísimo. Bueno, le damos las gracias entonces a Ivana, Cristian, por su tiempo, por su presentación, por sus comentarios que son de gran valor para las personas sin duda que nos están viendo. Y de esta forma vamos a cerrar esta transmisión. Así que darles las gracias a Ivana, gracias a Cristian. Y nosotros nos estaremos reencontrando en una próxima transmisión en vivo para el canal de Sonda MCO. Así que dejamos hasta acá. Que tengan muy buenas tardes y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao a todos. Adiós, muchas gracias.